Esta serie de videos que posiblemente le gusta a muchísimos de ustedes estará patrocinada por nuestros amigos de Ultra Skins, así que no se olviden de ir a darle like a su página de Facebook. En sí sus skins están demasiado perrones, tienen de Xbox One, de PlayStation 4, de Nintendo Switch, en sí no se van a arrepentir, miren los de 360 nada más qué chuladas son. Si tu consola quieres que luzca así, con el código EXPECTOR69 recibirás un descuento en su página. Sin más que decir, los dejo con el video. En tiempos pasados, muchos seguidores me comentaron que por simples mantenimientos o reparaciones, los técnicos llegaban a cobrar precios demasiado elevados. O sea, lo más probable es que sea la placa. Y créanme, me llegó a pasar que solo por el cambio de joystick andaban cobrando alrededor de 500 pesos, unos 20 dólares aproximadamente, por lo cual decidí hacer esta serie de consolas de suscriptores, en la cual haré reparaciones, mantenimientos a sus consolas y controles. El día de hoy tenemos una consola que suena bien cabrón, ya casi parece un avión. Se parece tanto que incluso AMLO ya la quería vender. Se tomó la decisión, se va a vender ese avión presidencial. Si te interesa y te está pasando lo mismo, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Ok, sí. Primero que nada, le quiero enviar un gran saludo y un agradecimiento al suscriptor que me prestó su consola para el primer capítulo de Arreglando Consolas a Suscriptores. En realidad, pues también planeo hacerlo con 360, pero ahí hacerle un tuneo completo con cortes y demás. Pero el día de hoy tenemos esta Xbox One S que presenta ciertos problemas. Cuando encendí la consola por primera vez, en verdad me sorprendió demasiado porque ni siquiera había cargado un juego pesado, o sea, ni siquiera la interfaz había cargado y ya estaba haciendo su puto desmadre de avión, así que tenía que hacer una revisión a fondo. El día de hoy vamos a ver si lo vamos a solucionar y si lo están viendo es posiblemente que sí ha funcionado de todas todas. Esta Xbox One S lo que hace es que se apaga. Me comenta el suscriptor que lo que pasa es que juega juegos pesados, ¿no? Como Fortnite, Gears of War o juegos que requieren un alto rendimiento de nuestra Xbox y a la media hora la consola se apaga y despierta con un mensaje de este tipo, ¿no? Muchos pensarían que este mensaje es malo, pero yo creo todo lo contrario, ¿no? Si no pasaría esto, la consola se iría dañando poco a poco hasta algo irremediable. Es un mensaje de la consola de como, hey, estoy llegando a altas temperaturas, hazme caso, necesito mantenimiento o algo está pasando ahí dentro que me está haciendo llegar a altas temperaturas, revísame. De que la consola se apagó por seguridad y todo eso. Lo que pasa es que el suscriptor se animó a abrir la consola, le hizo mantenimiento y le cambió la pasta térmica, pero sigue presentando estos problemas. El día de hoy pues lo vamos a solucionar, así que si te interesa pues continuemos. Bueno, aquí tenemos la consola, la Xbox One S. Lo primero que noté al que me la dio el suscriptor es que al momento de abrirla como que como que lo agarró el ataque de ira, así que le dio en su madre al clip. Pero bueno, normalmente aquí viene, esto de aquí es el sello de garantía de Microsoft, si lo tienes, pues tienes garantía, si entras en el rango y en el tiempo adecuado, si ya te pasaste, pues ya quítaselo, ¿no güey? ¿Ya para qué lo quieres? Bueno, vamos a proceder a desarmar la Xbox One S. Yo en este caso recomiendo, para la One S en específico, un tipo de herramienta como esta. En sí, pues expliqué básicamente cómo hacerle mantenimiento a la consola, cómo abrirla, cómo hacer todo eso, algunos tips y demás. Pero este no es un tutorial de mantenimiento. Si ustedes quieren que lo haga en específico para la Xbox One S, déjenlo en los comentarios. Y para los que tienen la FAT, vayan a ver un video, que ya hay un video en especial en el canal. Solo voy a explicar lo más relevante y lo que es necesario para este video. Si supieran todo lo que me ha estado pasando para no grabar este video, no manches, o sea, otro pedo.
Bueno, lo principal, se me descompuso este micrófono y tuve que cambiarle algunas cosas. Los voy a poner en contexto para que me digan si quieren que suba un próximo video acerca de esto que me pasó. Lo que pasa es que se me descompuso este micrófono, pero yo en el pasado ya tenía un micrófono igual a este, un Blue Yeti pero negro. Lo que pasa es que soy muy descuidado, chingué la entrada de ese micrófono del pasado y también chingué la entrada de este micrófono actual. A diferencia del día de hoy, es que el día de hoy ya tengo más conocimientos. Hace algunos años, cuando abrí aquel micrófono, lo chingué. Le barrí demasiadas pistas, le quité algunas piezas con el cautín, en sí quedó totalmente disfuncional. Me pareció una buena idea hacer un video en el cual restablezco pistas, busco las piezas que volé, en sí pues quiero hacer ese video. No sé si a ustedes les guste cómo revivo un micrófono que me chingué hace 2 años. En realidad me parece un proyecto demasiado bueno. Yo estuve subiendo historias de todo lo que me pasaba en Instagram. Si quieren ir a verlas, va a estar en historias destacadas de Instagram. Como les digo, vayan a seguirme, ya que suelo subir cosas bastante interesantes. Sin quitarle más tiempo, continuamos. Bueno, ya estuve hablando un poco con el suscriptor de la consola y le pregunté si había tenido algún problema al armar la consola. Porque, ¿qué creen? Ya descubrí cuál es la falla de esta consola. En realidad solo fue un error de armado. No sé si se haya chingado de alguna manera el disipador o algo así. Ahorita lo vamos a checar, lo vamos a diagnosticar. Pero miren, el disipador está guango. Chequen, y uno pensaría, no, hasta yo pensé, pues igual no hay tanto pedo, ¿no? Porque cuando estaba abriendo la consola noté que estaba guango, véanlo. Y esto no es así, si tú mueves el disipador de tu consola ni de pedo se va a mover. Y ahora ya entiendo por qué. Por esto que está guango el disipador, por eso es que el ventilador suena así de cabrón. Ahorita me hice una hipótesis, ¿no? ¿Qué pasaría si yo presiono así bien cabrón el ventilador hacia abajo? ¿Qué pasaría? ¿Y qué creen? Encendió el ventilador sin aumentar tanto su potencia, así de cabrón. Ok, sí, te voy a explicar más o menos cómo está el asunto, ¿no? Mi método para arreglar esta consola era, si se apaga cuando juega en Fortnite, Gears of War, le voy a agregar un botón al suscriptor para que al momento de que él vaya a jugar a un tipo de juego así, presione el botón y aumente la potencia del ventilador. Pero, ¿cómo iba a hacer esto si cuando prendías la consola ya estaba en su máxima potencia en el ventilador? Entonces, ¿qué demonios iba a hacer? Ahí fue cuando empecé a buscar el problema del ventilador. Empecé a buscar, ya después fui con el disipador y me di cuenta que estaba mal puesta la X de Xbox. Es decir, todo este problema lo generó una maldita X. Yo nunca me imaginé que tuviera pedos de sobrecalentamiento por poner mal una X. Es decir, al día me llegan muchos mensajes de seguidores que su consola se les apaga después de media hora. Pues, ¿qué te parece si la desarmas y te checas el contacto con tu disipador? Si se mueve, tal vez ese sea tu problema y no tengas que llevar con un técnico, que estuve platicando con el suscriptor por ahí. Y sí, si hubiera ido con un técnico, probablemente le hubiera dicho no, que es placa, que la mamada, que no sé qué tanto, que no sé, miles de cosas que te inventan. Y posiblemente le hubiera salido arriba de $50 la reparación de su consola. Y básicamente el día de hoy el video cumplió su objetivo, ¿no? De no ir con un técnico y desenmascarar este tipo de errores sencillos que a veces te los disfrazan como que le falla tal mamada, que no sé qué, no sé, miles de cosas que nos pueden inventar, ¿no? A veces ni tiene sentido, pero pues ahí vamos y pagamos. Y para ser sinceros, por ahí tengo varios mensajes de personas que tienen el mismo problema. Ahora me pongo a pensar si no será lo mismo, ¿no? Si tú tienes el mismo problema, no está de más que te cheques. Yo en este caso tenía una X de Xbox 360, le quedó a la perfección y en sí pues quedó muy bien. Y bueno, en sí la reparación de esta consola fue demasiado sencilla. Solo tuve que hacer un mantenimiento general, ¿no? Limpiar polvo, un cambio de pasta térmica que bien falta le hacía. El suscriptor le puso una pasta térmica de bajísima calidad que es de Steren. Quizás te aguante para otras cosas, para una celda Peltier o algo así, pero no para una consola. Sería más recomendable ponerle una Cooler Master o algo así, que son las pastas térmicas que yo utilizo. Y bueno, la verdad es que rinden muy bien. Y por último, la cerecita del pastel. Pues no me quise ver en pedos de intentar enderezar la X porque siento que la deformaron y por eso no hacía un buen contacto. Lo que hice fue ahí una Xbox 360 que tenía desarmada, quitarle la X y ya.
directamente ponérsele y le quedó a la perfección, le quedó a la medida y prácticamente es la misma, así que me evité tener que comprar otra. Ahora va el momento de la verdad, quiero ver si gira como antes el ventilador. No sé si igual haga su desmadre. Como pueden oír, o sea, está girando el ventilador, pero no está haciendo su desmadre de antes. Entonces yo ya lo doy por solucionado el problema. Estoy encendiendo la televisión, ya debe estar dando video. Sí, pues ya la consola yo ya la veo totalmente funcional para echarla a andar y echarnos unas partidas en Fortnite. Y yo no tengo tiempo ahorita para andarla testeando 2 horas. Ahorita se la voy a prestar a mis sobrinos, voy a dejar que jueguen un rato. Y bueno, ya está totalmente solucionada la consola, vean, ya no hace su desmadre que hacía antes. En sí, pues ya solo era ese problema, ¿no? Le cambiamos una pasta térmica por una mejor, que la que tenía era de muy baja calidad. En sí, pues pudo haber solucionado el problema, ¿no? Pudo haber sustituido a la que ya tenía, pero pues poniendo mal el disipador no hacía mucho paro aquella pasta térmica. Así que bueno, ya la consola está en el inicio y todo el pedo, ya está totalmente funcional. Voy a hacer su test, voy a dejar que jueguen alrededor de unas horitas. Le voy a descargar unos juegos. Bueno, yo creo que con Fortnite está bien. Así que bueno, voy a dejar que jueguen un rato y yo les aviso cómo va el asunto. Después de todo, sí estuve ahí a las manos haciéndole el test a la consola. Le estuve enviando fotos, le estuve enviando videos al suscriptor, algunos GIFs. Y pues la verdad es que desde ahí la consola ya quedó bastante bien. Quedó totalmente funcional. Ni siquiera abrir el juego aumentaba la potencia del ventilador. Esto quiere decir que la disipación de calor estaba demasiado bien y el procesador no estaba subiendo mucho su temperatura. Miren nada más que chulada. A mí me encanta cómo se ve la consola. En sí se ve bastante chingona. A mí me gusta, o sea, se ve de poca madre. La neta, a mí me gusta cómo se ve. Me gustaría quedármela, pero no, no es mía. El suscriptor va a estar demasiado contento de que le dejamos la consola funcional y aparte luciendo con un skin demasiado perrón. Recuerden que nuestros amigos de Ultra Skins están patrocinando estos videos, esta serie de arreglando la consola. Suscriptores, al momento de participar en esta serie estarás ganando una skin para la consola. Si quieres saber las bases para concursar en esto, tienes que ir a mi página de Facebook y a la página de Ultra Skins. Van a haber dinámicas para que me den la consola y vamos a estar haciendo demasiadas cosas con ellos. E igual, si no llegas a ganar una de estas hermosas skins, puedes ir a su página de Facebook, que es Ultra Skins. Lo voy a estar poniendo en la descripción, y con el código Expector69, que estará apareciendo aquí en la pantalla, te harán un pequeño descuento para que tú compres tu skin, y en realidad te va a salir más barato de lo que es, y créeme, nos estarás dando una gran ayuda para continuar con estos videos. Así que vayan a darle amor a la página de Ultra Skins y para mayores dinámicas a mi página de Facebook, que recién la acabo de abrir, y pues en sí ahí pongo demasiadas dinámicas. En sí, pues van a estar demasiado felices de ir a darle like, publico demasiadas cosas chidas. Y bueno, creo que el día de hoy terminamos con este video de esta consola de este suscriptor. En realidad quedó bastante buena, quedó bastante perrona. A mí me gusta cómo luce la consola. Pero bueno, ustedes ya dirán su opinión en los comentarios. Sin más que decir, este fue Expector, aka el dios de esta basura. Si quieres participar, ya sabes cómo. Y si quieres verme, suscríbete, activa la campanita y darle like. Sin más que decir, hasta la próxima. Adiós. Soy el fucking good de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemias no existen, hipócritas. No lo creen así, humanos, el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las suyas y lo llenaron de clavos.